Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes. Al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lounge. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lounge, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes. Eso es así, llegamos hoy, 20 de septiembre del 2024, aquí en tu almuerzo en Deportes Sports Lounge, con el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, que ya se encuentra con nosotros, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos ya nos vamos a enterar de toda la información que tú necesitas saber sobre el mundo de los deportes, así que no se despegue de ahí, que esto es tu almuerzo en Deportes por Lunch. Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca. La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756. Nuestra pausa aquí en tu almuerzo en Deportes Sports Lounge con el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes. Noel, hoy es un día que conmemoramos 7 años del huracán María. Y realmente quisiera, ¿verdad?, que en este programa, ¿verdad?, que siempre sale los viernes y lunes, podamos, ¿verdad?, reflexionar y sobre lo que pasó un día como hoy, donde nuestro abrazo solidario está con cada puertorriqueño que al día de hoy aún recuerda ese momento, Noel. Sin duda alguna, Michelle, un día para la historia, una fecha en la cual se conmemora, como tú muy bien dices, 7 años de ese día que para mí será inolvidable. Un día que marcó nuestra historia, marcó nuestra patria puertorriqueña, un día en el cual lo tengo que recordar y hay mezcla de muchos sentimientos. Ese día creo que para mí nunca había visto tanta agua. En un momento realmente dije, hasta mi casa se va a inundar,
Nunca olvido tantas toallas que tuve que estar exprimiendo, sacando agua de mi residencia, en el cual no sé si tú también, Michelle, en algún momento temiste por tu vida. Yo particularmente, cuando veía que las tormenteras, el viento y aquel ruido que nunca olvidaré, que hacía el viento, me volaba las tormenteras, y luego pues algunas de mis ventanas en el área de la sala de mi residencia, donde hay unos cristales, quedaron expuestas, y yo decía, por favor, Dios mío, que no venga algún objeto y golpee algún cristal y la situación sea peor. Llegó el momento en el cual ya mis brazos no podían más de estar exprimiendo toallas, de estar sacando agua de mi residencia, y dije, ya con lágrimas que salían de mis ojos y de manera profusa, dije, ya no puedo más nada, papá Dios. Y simplemente en ese momento reuní a mi familia y le dije, vámonos ya a acostar, vámonos a dormir, porque que pase lo que tenga que pasar. Y cuando al otro día uno despierta y uno ve los estragos que realmente dejó los vientos, el agua de ese huracán, que realmente, pues, como dijimos, para la historia nos devastó, nos golpeó, pero nos levantamos. Y hoy en día, ¿qué puedo decir? Fue una experiencia trágica y muy lamentable para muchas personas que, desafortunadamente, Michelle, nosotros estamos vivos, nuestros seres queridos están vivos, pero hubo muchas personas y miles de personas que lamentablemente perdieron todo en términos materiales, pero más aún hubo personas que trágicamente perdieron su vida. Así que un día en el cual, como dije, trae una mezcla de muchos sentimientos, un día que me marcó para siempre, pero luego de ese evento negativo, pues te quiero decir que aprendí a tomar agua caliente, porque María nos enseñó y realmente muchas cosas, que podíamos vivir sin el servicio de energía eléctrica, que podíamos realmente vivir sin tomar agua fría, que muchas veces tuvimos que, por decirlo así, pasar días y semanas sin el servicio eléctrico y con también problemas para poder buscar ese preciado líquido que se llama el agua. Tuvimos que comernos la comida fría, así que fueron tantas cosas. El orgullo se fue, se desapareció con María. Nos tuvimos que unir como país, nos tuvimos que unir como vecinos. Y simplemente, pues digo, de algo negativo salió algo positivo. Y dentro de muchas cosas, dando gracias a Dios, porque hoy, 7 años después, está siendo un día espectacular. Está siendo un día hermoso para acá, para mi pueblo de Aguada. Un día fresco, un día con viento. Sí que está haciendo mucho sol, pero sin duda alguna, para mí, y vuelvo y repito, un día en el cual nunca podré olvidar, porque nos marcó, y nos marcó para siempre y en muchos sentidos. ¿Cuál es tu opinión, Michelle, sobre el 20 de septiembre del 2017? ¿Me escuchas, Michelle? Sí, por aquí estamos. Sí, Noel, me uno a tus palabras, ¿verdad? Fueron momentos difíciles. Como tú bien dices, muchos de nosotros tuvimos miedo, ¿verdad? En algún momento cuando pasaba eso, me acuerdo que realmente mi familia y yo estuvimos 18 días que no pudimos salir luego del paso. Estuvimos 18 días que no podíamos salir de nuestro hogar porque no había paso para el pueblo. Nosotros vivíamos en aquel entonces en campo adentro y realmente todo pasa, ¿verdad? Y como dicen por ahí, las tormentas pasan. Y hoy, 7 años después, estamos, gracias al Señor, aquí con vida y luchando, ¿verdad?, para un mejor Puerto Rico, Noel. Definitivamente. Y mientras estás hablando y estás diciendo que por muchos días prácticamente tuvieron que quedarse en el mismo lugar, pero qué bueno que están vivos para contarlos, porque como dije hace unos minutos,
hubo personas que hoy no lo pueden contar porque trágicamente fallecieron ese día a causa, obviamente, algunos, los vientos, las inundaciones y demás. Para todas esas personas, mis condolencias, mi respeto, y porque sé que es un día que marcó la vida de muchas personas. Yo, para culminar con este tema, el cual se me hace un taco en la garganta, porque luego de que pasó el huracán, al otro día uno veía la devastación que hubo, las situaciones, las complicaciones en términos generales en el país, y qué bueno que tuve la mano amiga de una persona el cual estaré toda mi vida agradecido, y fue un amigo que estudió conmigo cuando cursaba high school, la escuela superior en Orlando, Florida, mi amigo Gabriel Ruz, cubano-americano, el cual buscó la manera de comunicarse conmigo y de dejarme saber que quería ayudarnos, y sí lo hizo, porque luego de unos días en los cuales, como tú muy bien mencionas, uno pues prácticamente en el mismo lugar, ese amigo hizo las gestiones, y sobre todas las cosas estaré, vuelvo y repito, toda mi vida agradecido, porque mi mamá estaba en unas condiciones de salud no muy buenas, y él me dijo, no te preocupes que yo voy a hacer todo lo posible por poder sacar a tu mamá de Puerto Rico para que ella llegue a la Florida y esté bien. Y así lo hizo con mi familia, y luego, una semana más tarde, lo hizo conmigo. Y me llevó a la ciudad de Miami, estuve con él, me brindó un techo, me brindó de comer calientito, y luego pues se encargó de que yo pudiera llegar hasta Orlando, Florida, donde allí pues me volví a reunir con mis padres, con mi familia, con mis hijos, y la pasé súper bien. Allá estuvimos prácticamente un mes, cuando luego pues se pudo recuperar el servicio eléctrico en mi pueblo, pues entonces regresamos a Puerto Rico. Así que son cosas las cuales, dentro de lo negativo, tuvimos oportunidad también de ver el buen corazón de algunas personas, los cuales, como dije, hicieron un gesto el cual tengo que estar toda mi vida agradecido. Pero sobre todas las cosas, ¿sabes lo que le pido al Señor, Michelle? Que jamás, por favor, tengamos que volver a vivir otra amarga experiencia como fue el huracán María. Sí que han pasado situaciones, y hace algunas semanas pasó una tormenta de nombre Ernesto, el cual también pues ocasionó algunos daños, pero nada jamás en la vida que se compare con el huracán María, el cual, como estamos hablando, hace 7 años, un día como hoy, en este momento habían vientos, yo me atrevería a decir, de sobre 150 millas, y ráfagas que superaban esa velocidad, pasando por donde me encuentro en este momento, en un lugar donde amo, donde me he criado, donde vivo, aquí el sector La Cuesta de los Chicharrones del barrio Somante de Aguada, un lugar hermoso. Así que empezamos el programa no hablando de deporte, hablando de una realidad, y vámonos ahora rapidito al tema del deporte, donde anoche las explosivas de Moca le ganaron a las Atléticas de San Germán, allá en la cancha Arquelio Torres, donde 74-64 fue la anotación final, donde el equipo de las explosivas se impuso. Hoy no hay partidos señalados. Mañana será el Juego de Estrellas en Carolina, en el Coliseo Guillermo Angulo. Y el próximo domingo, entonces, estará Santurce en Moca. Juegazo este próximo domingo a las 8:00 p.m. en el Coliseo Doctor Juan A. Sánchez Acevedo. Este próximo domingo, Cangrejeras de Santurce enfrentándose a las explosivas de Moca. Así que esa es la actividad dentro del baloncesto superior femenino. Vámonos, perdón, nos vamos a la información también ahora de el voleibol superior masculino en Puerto Rico, donde anoche el equipo de los Caribes de San Sebastián volvieron a ganar y le ganaron en 3 sets. Solamente necesitaron 3 sets para imponerse
sobre el equipo de los Gigantes de Carolina. Así que el equipo de San Sebastián ahora mejora su récord a 10 victorias, 3 derrotas, un total de 30 puntos tiene el equipo de San Sebastián. Yauco con 21 puntos, con récord de 7-4. Adjuntas, 11 puntos, con récord de 4-8. Mayagüez no ha ganado todavía, desafortunadamente, un total de 11 derrotas y solamente un punto. En la tabla de posiciones de la sección metro, Naranjito es el mejor con 23 puntos, récord de 7-5. Guaynabo, 20 puntos, récord de 7-2. Carolina, 16 puntos, récord de 5-7. Y Corozal, con 13 puntos, jugando para 500, con récord de 5-5. Así que eso es lo que hay por el momento en la tabla de posiciones del voleibol superior masculino. Como dije, ayer San Sebastián le ganó a Carolina. Esta noche estará Mayagüez en Adjuntas. Y el domingo, mañana sábado no se juega, el domingo estará Corozal en Mayagüez a las 7 de la noche. El juego de esta noche de Mayagüez en Adjuntas es a las 8 de la noche. El del domingo, Corozal en Mayagüez, 7 de la noche. Y Naranjito en Carolina a las 6 de la tarde. Así que ese es el horario y lo que hay en calendario para este fin de semana. Vuelvo y repito, San Sebastián venció a Carolina anoche en 3 sets. Esta noche Mayagüez en Adjuntas, 8 de la noche. Y el domingo doble juego, Corozal en Mayagüez, 7 de la noche. Y Naranjito en Carolina a las 6 de la tarde. Así que eso es lo que hay por el momento dentro de los deportes locales. Baloncesto superior femenino no se juega esta noche, mañana el juego de estrellas y el domingo las Cangrejeras de Santurce enfrentándose aquí en Moca a las Explosivas del pueblo mocano. Así que esa es la actividad del deporte femenino local y masculino del voleibol superior. Vámonos rapidito a la información. Interesante lo que pasó anoche, otro día más para la historia en el deporte del béisbol de las Grandes Ligas, porque por primera vez un pelotero logró la hazaña de 50-50, y ya se pasó, y hablamos del fenómeno japonés Shohei Ohtani, en el cual en el día de ayer realmente la palabra embestializado se hace corta, al saber que Shohei Ohtani anoche parecía una práctica de bateo, lo que tuvo bendito contra los Miami Marlins, de 6-6, 3 cuadrangulares, 10 carreras remolcadas de las 20 que marcaron los Dodgers, él se encargó de empujar y remolcar la mitad. Así que no tan solo logra esa cifra histórica, sino que también, por mucho, su mejor día ofensivo en la carrera de Shohei Ohtani, al saber que se fue de 6-6. Realmente está embestializado, es increíble lo que este pelotero está haciendo con el bate, y como dije, también se robó su base número 51, así que una mezcla explosiva de poder de cuadrangulares y una mezcla de velocidad, al saber, porque tiene la habilidad, el talento de saber robar bases. Anoche en el béisbol, los Orioles del Baltimore finalmente pudieron ganarle a los Gigantes de San Francisco 5-3. Atlanta, los Bravos, le han dado una fuela. Está gozando Henry Lugo, 15-3. La paliza que le dieron a los Rojos de mi amigo también, el licenciado Félix Villanueva. En 10 entradas, Cleveland le ganó 3-2 al equipo de Minnesota. Dolorosa derrota para el equipo de Minnesota. El equipo de Toronto blanqueó 4-0 a los campeones Texas Rangers. Los Yankees de Nueva York cayeron derrotados ayer 3-2 ante el equipo de los Marineros de Seattle. Los Dodgers de Los Ángeles, como dije, le han dado una pela de 20-4 al equipo de Miami.
el equipo de Boston, Millo tiene bigote hoy llenito de azúcar. Dos donitas, cortesía de los Tampa Bay Rays. Así que Tampa le gana 2-0 a Boston. Arizona 5-1 sobre Milwaukee. El equipo de los Mets están embestializados realmente. Llevan 3 juegos anotando 10 carreras o más. Le ganaron 10-6 a los Phillies de Filadelfia. Pittsburgh le ganó 3-2 a San Luis. Chicago, los Cubs 7-6 sobre Washington. Y el equipo de los Astros de Houston 3-1 sobre Anaheim. Esta tarde, ya ahorita, eso de las 2:20, Washington ante los Cubs, a las 6:40, Pittsburgh en Cincinnati, a las 6:50, Toronto en Tampa Bay, Detroit en Baltimore, a las 7:05 de la noche, Atlanta en Miami, 7:10 de la noche, Minnesota en Boston, a las 7:10, continúa la serie entre Phillies y Mets, esta noche a las 7:10, Seattle en Texas, a las 8:05, Anaheim en Houston a las 8:10, a esa misma hora Arizona en Milwaukee, San Francisco en Kansas City también a las 8:10, a las 8:15 Cleveland en San Luis, a las 9:40 de la noche las Medias Blancas en San Diego, Yankees de Nueva York ahora comienzan una serie ante los Atléticos de Oakland a las 9:40 de la noche, y en el último juego en calendario para esta noche, los Rockies de Tali Talavera se enfrentan ante los Dodgers de mi amigo Santos Dosti Rodríguez y de Toti Figueroa. Así que eso es lo que hay para esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Y como dije, ya desde ahorita a las 2:20 de la tarde que comenzará el juego entre Washington y los Cubs, esta serie, como es de costumbre, se extiende hasta el próximo domingo. Rapidito, una ojeadita por aquí encima de cómo van los líderes en cada departamento en términos de las estadísticas, donde Bobby Witt Jr. sigue siendo el líder de bateo en todo el béisbol de las Grandes Ligas, batiendo para 331. Vladimir Guerrero Jr., el dominicano, batiendo 322. Aaron Judge, el juez, batiendo 321. Luis Araez, el venezolano, la regadera venezolana, batiendo 320. Y Marcel Ozuna, el dominicano de los Bravos de Atlanta, batiendo 306. Líder en cuadrangulares, el absoluto líder en todo el béisbol, es Aaron Judge con 53. Y por ahí se acerca el fenómeno japonés Shohei Ohtani, que como dije, ahora tiene 51. El venezolano Anthony Santander, 42. El dominicano Juan Soto con 40 y también acercándose a los 40, Marcel Ozuna, el dominicano de los Bravos, que tiene 38. Carreras empujadas. Aaron Judge es el líder con 136. Ohtani ahora con 120 luego de las 10 que remolcó anoche. Ya tiene 120. Rooker del equipo de Oakland, 110. Willy Adames, el dominicano de Milwaukee, 109. Bobby Witt Jr., 108. Hits, líder en todo el béisbol. Bobby Witt Jr. con 201. Luis Araez, la regadera, 194. Vladimir Guerrero Jr., 187, el dominicano. El venezolano José Altuve, 180. Y el México-americano Jared Durán de Boston con 180. El pillo mayor, el más que roba bases en todo el béisbol, Eli de la Cruz, el dominicano de Cincinnati, con un total de 64. Y Shohei Ohtani, ahora con 51. Por ahí también está Caballero, el panameño de Tampa, que tiene un total de 44. Y José Ramírez ya tiene un total de 39 bases robadas. ¡Qué clase de caballo! ¡Qué peloterazo realmente! Mister Consistencia, y de parte mía, nunca quedará desapercibido. Porque ¿qué? No va a pasar conmigo por debajo del radar, porque este es un pelotero el cual admiro y reconozco su talento y más que nada su consistencia, de que no tiene, lamentablemente, la prensa no le da, para mí, el realce que realmente merece
la carrera de José Ramírez, pero aquí en Sport Lunch, mi compañero Josué González y este servidor siempre le hemos dado el realce realmente que merece José Ramírez. Líder en picheo, Chris Sale, 18 victorias. ¡Wow! Chris Sale con 18 victorias es el líder en todo el béisbol. Chris Sale, Cy Young en la Americana, regreso del año, perdón, en la Nacional, sin duda alguna. Tyrese Cubo de Detroit, 17 ganados. Seth Lugo de Kansas City, 16. Zach Wheeler de Filadelfia, 16. Y José La Máquina Berríos de Puerto Rico y de Toronto, de los Blue Jays, 16. Chris Sale, líder en efectividad, con 2.38. ¡Wow! En bestializado. Tyrese Cubo de Detroit, 2.48. Wheeler, 2.56. El dominicano Framber Valdez de Houston, 2.85. Y Roniel Blanco de Houston, su compatriota y compañero de equipo, 2.88. Líder en juegos salvados, Emmanuel Clase, y lo sigo diciendo, qué clase de relevista. Por tercera temporada consecutiva, sobre 40 juegos salvados, y ya tiene 46. Helsley de San Luis, 45. Finnegan de Washington, 38. Roberto Suárez, el venezolano de San Diego, 33. Y Josh Hader de los Astros de Houston, 32. En ponches, Chris Sale, 225. Escobar, 221. Cease, 220. Reagan de Kansas City, 217. Y Gilbert del equipo de Seattle, 27. Salidas de calidad. Wheeler de Filadelfia, 2 docenas, son 24. Gilbert de Seattle, 22. Lugo de Kansas City, 21. Corbin Burns de Baltimore, 21. Y Scubo de Detroit con 21. Para culminar la tabla de posiciones en el béisbol de las Grandes Ligas, si la temporada hubiese culminado anoche. En el este de la Nacional, Filadelfia a 6 juegos de los Mets y a 8 de Atlanta. En la central, Milwaukee, 10 juegos de ventaja sobre los Cubs de Chicago. Y los Dodgers a 4 juegos de San Diego y a 6 de Arizona. En la Liga Americana, Houston, una manito llena, 5 juegos de ventaja sobre Seattle. Cleveland, 6.5 juegos sobre Kansas City y ahora 8.5 de Minnesota. Se han despegado los Guardianes. Yankees de Nueva York a 4 juegos de Baltimore. Vámonos ahora para concluir la tabla de posiciones de el Wild Card, el comodín. Si el béisbol hubiese culminado anoche, mira qué interesante. San Diego en la primera posición, pero luego empatados Arizona y los Mets de Nueva York están en un virtual empate en la segunda posición. Atlanta está a 2 juegos de Arizona y a 2 juegos de los Mets. Hasta ahí. Y luego en la Liga Americana, Baltimore es el líder, Kansas City en la segunda posición. Y ahora se los dije que venían como unos tigres. Y hablo de Detroit. Los Tigres de Detroit están empatados con Minnesota ahora en la tercera posición. Así que 3 equipos de la división central de la Liga Americana están ahí en la batalla del Wild Card. Como le dije, hubiese entrado Baltimore, Kansas City y un empate entre Detroit y Minnesota. A 2 juegos de Detroit y de Minnesota está Seattle y a 4 juegos Boston. Así que ahí lo dejo. Vamos a ver lo que sucede porque realmente ya hasta el 29 de septiembre va a estar la cosa sumamente interesante porque ese será el último día de temporada regular en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que, Michelle, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, nos vamos con los amigos Molinari en los picks de la tercera semana de la NFL. Regresamos de inmediato. Esto es Sports Lunch.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca. La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756. Y Noel, ya se encuentra el equipo Molinari con nosotros, a quien le damos la bienvenida. Saludos para Pipo y Godi Molinari, tercera semana de los picks aquí en Sport Lunch. Adelante, compañero, ¿cómo están? Muy bien, Noel, un abrazo para ti, para Godi, público oyente. Un placer enorme estar con ustedes en una semana más de los picks de la NFL. Saludos, muy buenas tardes aquí, una semana más. Aquí con los pizzas de la NFL, junto con ustedes, y nada, vamos por encima. Bueno, vamos a excusar a nuestro querido compañero de programa, licenciado en farmacia, bestializado en deporte, Josué González, que por unos asuntos personales y de sus negocios, pues la tarde de hoy no va a poder estar compartiendo con nosotros, pero Dios mediante, deseándole mucho éxito y bendiciones a Josué González en todo lo que está en este momento trabajando. Así que ya para el próximo viernes, Dios mediante, estará de regreso nuevamente con nosotros. Bueno, un partido anoche donde los New York Jets le dieron una pela de 24-3 a los New England Patriots, y compañeros, silenciaron la ofensiva de los Patriots, los Jets. Honestamente, pude ver los highlights del partido. Vimos a un Aaron Rodgers que todavía le queda fútbol por delante. Y el equipo de los Jets, que se caracteriza por su defensa, pues anoche su ofensiva fluyó. Así que esperamos más de ese equipo de Nueva York. Bueno, nos vamos para el domingo, cuando a la 1:00 p.m. y a través del canal Fox, Godi, nuestros New York Giants, que para muchos nos tienen en la conversación del peor equipo en la liga, 0-2, nos enfrentamos a unos Cleveland Browns que tienen 1-1. Así que, Godi, ¿ganamos el domingo o nos vamos de 0-3? Pues sinceramente va a ser un partidazo muy fuerte, ya que van a ser allá en el parque de los Cleveland Browns. Va a ser un juego sucio y difícil, pero claro que sí, vamos a tener la primera victoria de esta temporada. Así que Godi se fue con sus New York Giants. ¿Qué me dice Pipo Molinari? Browns para ganar. Bueno, con dolor en mi corazón, ojalá
y que las palabras de Godi sean proféticas, pero yo creo que nos vamos de 0-3 los Giants, así que también me voy con los Browns. En otro juegazo, los Packers, Green Bay Packers, uno ganado, uno perdido, visitan a los Tennessee Titans, que aún no han ganado, récord de 0-2. Pipo, ¿quién gana este juego? Me voy con los Packers. Te vas con los Packers y Cody Molinari se va con quién. Me tengo que ir con los Green Bay Packers para ganar el partido. Nos vamos los tres con los Green Bay Packers. Bueno, en otro partido a la 1:00 p.m. también a través de CBS, los Ositos de Chicago con récord de 1-1 enfrentándose a los Indianapolis Colts que todavía no han ganado. Cody Molinari, ¿quién gana este juego? Me dijo a ganar a los Chicago Bears. ¿Te vas con los Bears y Pipo Molinari se va con los Colts o se va con los Ositos? Me voy con los Colts para ganar. Te vas con los Colts en su primera victoria y yo diría que va a ser un juego sumamente reñido, pero me voy a ir con los Colts por el factor de estar jugando en su estadio. En otro juegazo, aquí uno de los dos va a perder su invicto porque esto no va a haber un empate. Estoy hablando de un equipo el cual ya veíamos que iba sin duda alguna estar en la conversación de los mejores equipos en toda la NFL. Los Texans con récord de 2-0 se enfrentan a los Minnesota Vikings. Y los vikingos realmente también han tenido un buen comienzo, 2-0. Pipo, ¿quién gana este juegazo? Me atrevo a adelantarles que es el mejor juego este fin de semana. Dos grandes equipos que realmente, mayormente en el caso de los Vikings, nos ha sorprendido. Juego bien difícil para ambos equipos. Me voy con los Texans. Me gusta Houston como está jugando. Te vas con los Texans. ¿Y qué nos dice Godi? Un juego, un partidazo muy bueno. Como dijo Pipo, va a ser un juego bien difícil. Un juego que, ¿verdad? Que el equipo de Houston ha mejorado. Al igual que Minnesota, que me sorprendí que Minnesota empezó muy bien con 2-0. Pero me tengo que ir con los Houston Texans para ganar. Así que nos fuimos toditos con los Houston Texans. Los Eagles de Filadelfia con récord de 1-1 se enfrentan a la maquinaria bestializada y ofensiva. Oye, estos New Orleans Saints realmente pudiéramos decir que al momento con récord de 2-0, pero es el equipo que más puntos ha anotado en el comienzo de temporada. Jugando como local, y por lo que hemos visto, Godi, ¿le ganan los Saints a los Eagles este próximo domingo? Pues, esperamos expectativa de que los Eagles, ¿verdad? La semana pasada iban ganando por un juego cómodo, hasta que a lo último tuvieron que cometer un error en la defensa. Pero me parece que los Philadelphia Eagles le pueden quitar la racha a los New Orleans Saints. Así que te vas con los Eagles para quitarle el invicto a los Saints. Claro que sí. Voy con los Philadelphia Eagles para ganar. Pipo Molinari, ¿quién gana? Ese equipo de los Saints verdaderamente han demostrado que esa ofensiva mete miedo. Le metieron 44 puntos a los vaqueritos míos el pasado domingo, así que me voy con New Orleans para ganar. Pipo, lo puedo decir que los Saints le dieron una pela a los Cowboys por 25 puntos, sí. Pipo, no quería decirlo, pero me lo recordaste. La culpa es tuya, mi amigo. Bueno, los Chargers también, 2-0, Pittsburgh Steelers, 2-0, equipos que han tenido buen comienzo de temporada. Así que, Pipo, ¿los Steelers con 3-0 o los Chargers con 3-0? Otro gran partidazo de iguales. Me voy con los Steelers porque estarán jugando en su casa. Pipo se fue con los Pittsburgh Steelers. ¿Qué me dice Godi? Me voy con los Pittsburgh Steelers para ganar.
Así que los tres nos fuimos con el equipo de los Pittsburgh Steelers, los Broncos. ¡Andito, Wilber, querido primo! No han ganado tampoco. 0-2 se enfrentan a los sorpresivos Buccaneers de Tampa Bay. Cody, ¿quién gana? Elijo a los Tampa Bay Buccaneers para ganar. Juego cómodo. 3-0, dijo Gody. ¿Qué dice Pipo? Tercera de Jota para el equipo de los Broncos. Así que, Tali, escuchaste. Nos fuimos los tres con Tampa. Así que los Broncos seguirán sin todavía saborear la victoria. Qué bullying le estoy haciendo. Panthers, que tampoco han ganado, 0-2, se enfrentan a los Raiders de Las Vegas con récord de 1-1. Pipo, ¿quién gana? Se están peleando cuál es el equipo más desastroso de la liga entre los Gigantes y los Panthers. Así que los Panthers lamentablemente no van a volver ni verán la victoria este próximo domingo. No creo que vuelvan, no creo que tengan posibilidad alguna de ganar este próximo domingo. Me voy con los Raiders. ¿Qué me dice? ¿Quién gana? ¿Gana los Raiders o gana los Panthers? Me voy con la Las Vegas Raiders para ganar este partido. Y le aclaro al señor Pipo Molinari que en este programa es prohibido hacerle bullying a los New York Giants. Claro que sí, lo sabemos perfectamente. Bueno, en otro juegazo, los Miami Dolphins con récord de 1-1 a las 4:05 de la tarde a través de CBS se enfrentan a los Seahawks, que tienen 2-0. Gody, ¿quién gana este juego? Me voy con los Seattle Seahawks para ganar este partido. 3-0 para los Seahawks. ¿Qué dice Pipo? ¿Gana Miami o gana los Seahawks? Difícil vencer a Seattle en su estadio. Me voy con los Seahawks para ganar. Y ahora sí, este partido yo sé que va a haber un amigo mío bien pendiente frente al televisor, porque a las 4:25 de la tarde el domingo a través de Fox, Baltimore Ravens, ¿quién diría? 0-2, mal comienzo para los Ravens. Y el domingo estarán en Dallas ante unos temibles vaqueros armados de Pipo Molinari con récord de 1-1. Pipo, ¿ganan tus Cowboys o ganan los Ravens? Va a ser un gran juego. Yo entiendo que esta semana fue para estudiar lo que no pudieron hacer el pasado domingo. Están obligados a ganar este domingo en su casa. No obstante, los Ravens siguen siendo un equipo muy peligroso en tanto la conferencia americana como rumbo al Super Bowl. Sumando, gestando y multiplicando, me voy con Dallas por el mínimo para ganar. ¿Qué me dice Gody? ¿Gana el equipo de tu papá o pierde? Como yo he dicho a Pipo Molinaje, pues va a ser un partidazo bien fuerte. Un equipo que, ¿verdad?, hemos visto en esta temporada que Baltimore han perdido 2 juegos corridos. Y no obstante, de la semana pasada, de que los Cowboys tuvieron la suerte de jugar las defensas, aunque los Baltimore Ravens van a ir al rancho, pero en esta me voy con los Baltimore Ravens para ganar, para tener su primera victoria. Para tener su primera victoria, te fuiste con los Ravens. Oye, así que Pipo se va con sus vaqueros y Gody dijo que pierden sus vaqueros. Y yo voy a decir lo siguiente. En el deporte del boxeo se utiliza la frase de que tú eres tan bueno como tu última pelea. Y si yo me dejo llevar por el último juego que vi de los Cowboys ante un equipo temible y peligroso como los Ravens, Pipo, discúlpeme, mi amigo, pero yo me voy a ir el domingo con los Ravens. Vamos a ver qué hacen tus Cowboys. Los 49ers de San Francisco perdieron su invicto con 1-1. Ahora enfrentan a los Rams con 0-2. Pipo, ¿quién gana este partido?
San Francisco tiene problemas, Deebo Samuel fuera, McCaffrey fuera, no obstante los Rams tienen más problemas que ellos, tienen un hospital de lesionados, San Francisco para ganar. Te vas con los 49ers, Cody Molinari, ¿quién gana este partido? Un juegazo, también puedo decir, pero como dijo nuestro compañero Pipo, el equipo de San Francisco tiene muchas lesiones, muchos buenos, pero yo me voy con San Francisco 49ers para que ganen este partido, aunque yo sea un equipo fuerte. Nos vamos los tres y me voy con los casi 50 porque son 49, nos vamos con San Francisco. En otro juegazo, los Leones de Detroit, uno ganado, uno perdido. Los Cardenales de Phoenix, Arizona, bueno, ¿quién gana? Que también tienen 1-1. Pipo, ¿ganan los Leones o ganan los Cardenales? Los sorprendentes Cardenales están jugando un fútbol de altura. Los Leones tropezaron el fin de semana pasado, no obstante, siguen siendo uno de los mejores equipos de la Conferencia Nacional. Me voy con Detroit en un partido bastante cerrado para ganar. ¿Quién gana, Gody? Ahí elijo ganar a los Detroit Lions para ganar. Así que los tres nos vamos a ir con los Leones y este juego será a las 4:25 a través de Fox. Los campeones invictos, Kansas City Chiefs, con récord de 2-0, estarán el domingo en lo que es Sunday Night Football a través de NBC y Peacock. 8:20 de la noche estarán enfrentándose a los Atlanta Falcons con récord de 1-1. Pipo, ¿quién gana este juegazo? Atlanta ganó de chiripa ante los Eagles, así que se enfrentan al campeón. Me voy con la tropa de Patrick Mahomes. ¿Gody, gana los Chiefs o gana los Falcons? Elijo a los campeones del Super Bowl para que tenga la tercera victoria consecutiva. Nos fuimos los tres con los Chiefs de Patrick Mahomes. Los Jaguars todavía no han ganado, bendito, 0-2. Se enfrentan a un peligrosísimo equipo, los Buffalo Bills, con récord de 2-0. Cody, ¿quién gana este encuentro? Elijo a los Buffalo Bills para ganar. Pipo, ¿quién gana? Este va a ser Monday Night Football a las 7:30 de la noche a través de ESPN. Así que este juego será el lunes. ¿Ganan los Bills o ganan los Jaguars, Pipo? Bills para ganar. También nos fuimos con los Buffalo Bills. Y en otro partido de lunes, Double Monday Night Football. Commanders de Washington 1-1, sorpresivamente los Bengals 0-2 a través de ABC, ESPN Plus a las 8:15 de la noche. Pipo, ¿quién gana, los Bengals o los Commanders? Escojo a los Bengals para ganar. Gody, ¿quién gana? Antes que todo, los Bengals jugaron muy bien allá en el parque de Kansas City. He visto un poquito los highlights que han jugado muy bien en la ofensiva y la defensiva. Aunque lo último, pues hubo falta y todo. Y por poco le ganan a los campeones. Pero en este partido me voy con los Bengals para ganar. Así que nos vamos los tres con los Bengals, lo que significa que será la primera victoria de la temporada para el equipo de los Bengals. Y dentro de todo por aquí, vamos a darle una ojeadita a cómo va la tabla de posiciones en el NFC. En el oeste, Seattle 2-0, Arizona, al igual que San Francisco, 1-1, y los Rams con 0-2. En el sur de la NFC, Nuevo Orleans 2-0, al igual que Tampa Bay, Atlanta 1-1, y los Panthers con 0-2. En el norte, Minnesota 2-0, y luego un triple empate entre Detroit, Chicago y Green Bay con 1-1. En el este, hay un triple empate con 1-1 entre Washington, Filadelfia y Dallas,
y nuestros New York Giants con 0-2. En el AFC, en el oeste, los Chargers 2-0, al igual que Kansas City, Las Vegas 1-1 y Denver 0-2. En el sur, solamente un equipo tiene 2-0, los demás no han ganado con 0-2, Indianapolis, Tennessee y Jacksonville con 0-2. En el norte, Pittsburgh 2-0, Cleveland 1-1, Baltimore y Cincinnati increíblemente con 0-2. Y para culminar, en el AFC East, Buffalo 2-0, los Jets 2-1 ahora, Miami 1-1 y los Patriots con récord de 1-2. Compañero Pipo Molinari, Godi Molinari, ¿algún comentario adicional antes de despedir nuestra sección? Nada, simplemente las gracias y nos vemos el próximo viernes nuevamente en la sesión de la NFL. Godi, gracias y para ustedes, muy buen fin de semana, compañeros, y ya lo dijo Pipo, estaremos de regreso el próximo viernes. Gracias, Godi. Gracias, Noel, gracias, Pipo. Esperamos la próxima semana, una vez más en los Picks de NFL, y buen fin de semana para todos. Y buen provecho. Igual para ustedes, un abrazo con el brazo derecho para Pipo y con el brazo izquierdo para Godi, y sobre todo para toda la audiencia del fútbol americano. Siempre nuestro interés es que sea esta sección de su agrado. Michelle, vamos a hacer una pausa. Cuando regrese, estaré hablando del tema del boxeo y alguito del baloncesto. Así que regresamos de inmediato. Esto es Sports Lunch. Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca. La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756. Ya de regreso de nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo Sport Lunch. Así que adelante, Noel, con la información. Bueno, nos vamos a la parte final del programa. Hoy viernes 20 de septiembre del año 2024. Sí, y ahorita, porque estamos hablando de que eso será esta noche en Glendale, Arizona, a través de ESPN, ESPN Plus, regresa el mexicano Jaime Munguía, luego de su derrota ante Saúl el Canelo Álvarez, y esta noche se enfrentará al armenio radicado en Canadá, a Eric Bassiyan. Así que
boxeo, como le dije, esta noche desde Glendale, Arizona, a través de ESPN y ESPN Plus. Vamos a estar pendientes de esta cartelera, donde en la pelea semiestelar, Richard Torres Jr. se enfrenta a Joey Tawakio y también Emiliano Vargas enfrentándose a Larry Fryers, Charlie Suárez a José Castañeda, y eso es por encimita las cuatro peleas estelares de esta cartelera, que será, como le dije, esta noche desde Glendale, Arizona. Y también mañana sábado, y a través de la aplicación DAZN, duelo de pesos pesados. Daniel Dubois enfrentándose a Anthony Joshua. Aquí estamos hablando que Daniel Dubois tiene el título de la Federación Internacional de Boxeo en los pesos pesados. Así que interesante también la pelea semiestelar. Liam Smith enfrentándose a Josh Kelly. Joshua Buatsi enfrentándose a Willie Hutchinson. Esto es una pelea, dice por aquí, a 12 asaltos en la división de las 175 libras por el título vacante de la Organización Internacional de Boxeo, título interino. Así que eso es lo que va a pasar mañana sábado, como le dije, desde London, desde el Wembley Stadium, donde va a haber casa llena. Y por aquí le traigo la información con relación al récord del oponente de Jaime Munguía. Oye, y tiene un récord impresionante, Eric Bassignan, récord de 33 victorias, no tiene derrotas, un total de 23 de sus peleas son por nocaut. Por el otro lado, Jaime Munguía, con récord de 43 victorias, solamente una derrota, como le dije, el pasado 4 de mayo, cuando se enfrentó al Canelo Álvarez. Y Jaime Munguía, con récord de 34 de sus victorias, de sus 43, son por la vía del nocaut. Mañana sábado, ¿por qué le dije que es un duelo de pesos pesados pegadores? Porque Daniel Dubois, oye, de 21 victorias, tiene 20 por la vía del nocaut. Tiene dos derrotas, y cabe mencionar que esas dos derrotas, ambas ha perdido por nocaut. Perdió por nocaut el 26 de agosto del año 2023 ante el ucraniano Alexander Usyk, y había perdido por nocaut en noviembre 28 del año 2020 ante Joy Joyce. Y con relación a su oponente, el veterano Anthony Joshua, con récord de 28 victorias, de las cuales tiene, dentro de su récord, tiene tres derrotas. Y cabe mencionar que esas tres derrotas, dos de ellas precisamente son contra Alexander Usyk. Una fue por decisión dividida, la otra fue por decisión unánime. Y sorpresivamente, una de las derrotas de Joshua, pues fue ante el mexicoamericano Andy Ruiz. Así que aquí es un duelo de pesos pesados pegadores, porque los dos tienen pegada, y si Joshua tiene pegada, pues simplemente pregúntenle a Francis Ngannou si Joshua pega duro, y Joshua sin duda alguna da duro, y da duro con ambas manos. Así que una pelea sumamente interesante, la cual vamos a estar sumamente pendientes de ella. Y por ahí ya se dice que Edgar Berlanga, el cual el pasado sábado se había enfrentado a Canelo, le ha pedido a su casa promotora que quiere venir a pelear el próximo año, a principios del 2025, dice que quiere pelear en Puerto Rico. ¿Le concederá su casa promotora el pedido? ¿Le concederá Eddie Hearns lo que está pidiendo Edgar Berlanga? Pues con mucho gusto me encantaría de que Edgar Berlanga, luego de su enfrentamiento ante Canelo Álvarez, pues haga su próxima pelea aquí en Puerto Rico. Sin duda alguna sería sumamente beneficioso. ¿Para qué? Obvio, para la economía de Puerto Rico, y más aún, que se siga, como fue en el pasado,
reviviendo el deporte del boxeo aquí, que sea en el Coliseo José Miguel Agrelot, sea donde sea, pero quisiéramos ver buen boxeo y grandes carteleras que se celebren aquí en Puerto Rico. Así que se nos acabó el tiempo en la tarde de hoy, así que para todos, que tengan un fin de semana bestializado. Gracias, Michel Vélez, gracias a todos los comercios que hacen su aportación. Así que si papá Dios lo permite, el próximo lunes regresaremos a las 12 del mediodía en otro programa más de Tu Almuerzo en Deportes, Sports Lunch. Hasta el lunes, buen fin de semana para todos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.